Y dejémoslo así, ya no hablo más. Entonces, definitivamente, esa decisión de que no haya cirugía acá, eso ya no le compete al área de salud, eso le compete ya al Ministerio de Salud. ¿Del por qué legrados? Sí se hacen legrados. ¿Quién los hace? Desafortunadamente solo yo. ¿Pero por qué solo yo? Porque no hay más gente capacitada para hacerlo. Lo que lo puedan hacer, sí, pero legalmente no. Porque hay un término legal que se llama usurpación de cargo, usurpación de capacidad. Si a una paciente le pasa algo y lo hizo un médico que no tiene la especialidad, le recae a toda la responsabilidad en el médico. Y entonces el Ministerio de Salud actualmente solo tiene, por lo menos me tiene a mí como especialista en la maternidad, y el resto son médicos generales. Además de eso, para una paciente mujer que ha padecido de un aborto, no me dejará mentir que es doloroso hacerle el degrado con anestesia paracervical, le llaman. O sea, no es anestesia general. Y entonces, acá en Patsú no hay médico anestesiólogo contratado para dar anestesia general. Entonces, hacemos degrados a pacientes que tengan un embarazo menor de 12 semanas, que sí se puede resolver acá. Mayor de 12 semanas no se recomienda hacer con anestesia local, o sea, para cervical, tiene que ser anestesia general. Esa es una de las razones del por qué no se hace el degrado. Con respecto al ultrasonido, es otra situación. El ultrasonido está valorado, pero a nivel de Corea, en 256 mil quetzales, en Corea. Acá en Guatemala, el equipo acaba de tener la empresa que lo está distribuyendo en Guatemala. Hasta el año pasado entró ese equipo, el modelo del equipo acá en Guatemala. Lo tienen valorado en 560 mil quetzales. Pero cuando los coreanos donaron el equipo,